350 millones de personas sufren depresión en el mundo. Actualmente es la tercera causa de incapacidad y se calcula que será la segunda en 2020. En España, más de 3.000 personas han fallecido a causa de la depresión en 2011, una media de entre 8 y 9 diarias. La depresión es una enfermedad que la sufre entre un 15 y un 20% de la población, al menos una vez en la vida. Aunque la provincia de Cádiz no es especialmente afectada, con tan solo un 11% de la población. Aún así, son datos relevantes que la Fundación ANAED, junto al Colegio de Farmacéuticos y con la colaboración de los ayuntamientos, han querido llamar la atención. En esta guía lo que pretendemos es hacer llegar al paciente que no está solo, que es una enfermedad. Esto lo vamos a tener que ir recordando cada 2 o 3 años, porque la población va entrando en depresión cada 2 o 3 años. Son pacientes nuevos y por distintas circunstancias. En ella reflejamos la diferencia de las etapas en la edad, en la vida, de la depresión. Ya seguramente el doctor Montesinos lo detallará mejor, pero detallamos un poco la diferencia entre el paciente joven y el niño con depresión, el adulto y luego el anciano. Que muchas veces pensamos que el anciano está deprimido y eso es así. No, el anciano tendría que vivir su edad de anciano con alegría. El objetivo es concienciar a la sociedad de que la depresión existe y tiene tratamiento. Afecta tanto a adultos, más en mujeres que en hombres, como ancianos y niños de igual manera. La tristeza y el sentimiento de soledad son los síntomas más significativos. Sin embargo, la provincia no es de las más afectadas por esta patología, con tan solo un 11% de la población. Pero lo más importante es quitarle el estigma social de esta enfermedad, que tiene síntomas muy claros. El anciano lo manifiesta siempre con una apatía, con una desgana a la hora de comer, con problemas de sueño, con una falta de ganas de hablar. Hay que estar ahí en la depresión del anciano, como hay que estar en la depresión del adolescente, que prácticamente se refleja en una falta de rendimiento, en una agresividad en la casa, en una desmotivación general en los estudios y, por supuesto, en el resto de las edades que ya todos más o menos conocemos. El perfil de persona que acude a la Fundación ANAED en Jerez, con sede en el Centro Social La Granja, es una mujer de mediana edad avanzada. 7.000 millones de euros nos cuesta la depresión cada año en España, entre los absentismos, las bajas, la incapacidad laboral. Y que lo que se decía, decir que en el año 2020 será la segunda causa de discapacidad, eso es importantísimo, porque vamos a tener un coste altísimo. Que es muy curioso, porque vamos a tener un coste altísimo teniendo soluciones. Aunque preocupa especialmente su incidencia en niños a partir de 2 y 3 años, cuyos síntomas son diferentes, como la agresividad, el bajo rendimiento escolar, dolor de cabeza y barriga, y todo ello por la mayor presión escolar, la desorganización familiar y sobre todo la soledad. La guía de la depresión se puede adquirir en 470 farmacias de la provincia o descargar a través de internet en la web fundacionanaed.es.